48 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos en la mañana de Conectados por FM Rafaela Noticias en el 89.7 de tu dial. También estamos en Facebook como Rafaela Noticias. Allí nos encontrás y ahora con nuestro compañero, el señor Gabriel Sosa, que ya está nuevamente aquí en el estudio con nosotros, porque vamos a recibir y a saludar a Alejandro Chiavaz, es el secretario del Juzgado de Faltas y está en contacto telefónico con nosotros. Alejandro, muy buenos días. Gracias por recibirnos en la mañana de Conectados. Gabriel Sosa, Marcela Drueto los saludan. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marcela, Gabriel. Acá estamos muy bien, acá en el juzgado de faltas de la municipalidad. Trabajando y a full, me imagino. Sí, con un montón de consultas y atenciones. Hablando de consultas y demás, ¿cómo viene el tema de la licencia de conducir? ¿Sigue habiendo muchas infracciones o con todas estas o esta campaña que se está haciendo quien pierde, por ejemplo, y demás, disminuyeron un poquitito las infracciones? Respecto al tema de la cantidad de infracciones, la gente está tomando un poco más de conciencia, pero no hay una disminución considerable de las faltas respecto a la falta de licencia. Una de las cuestiones que estamos analizando es que se están reteniendo muchos vehículos, motovehículos, porque no tienen licencia, las personas que están manejando no tienen licencia. Entonces, disminución de la cantidad de actas por circular sin licencia es relativo. Lo que sí estamos haciendo es exigir la licencia de conducir para todas aquellas personas que tengan la falta de licencia de conducir, por supuesto. Claro. Cuando se les retiene la licencia de conducir a los que sí la tienen, por ejemplo, ya sea por alguna infracción, no sé, por ejemplo, por alcoholemia se retiene la licencia de conducir, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, cuando. En principio se retiran por faltas graves, ¿sí? Licencia de conducir se retienen por cruce de semáforo en rojo, contramano, falta sin seguro, podría llegar a ser, y alcoholemia positiva totalmente. En ese caso, ¿en qué momento se les devuelve después a la persona, al infractor, su licencia de conducir? ¿Tiene que rendir nuevamente? ¿Cómo es el trámite? Hay dos cuestiones a analizar en ese sentido. Cuando se retiene la licencia de conducir por la alcoholemia positiva, uno tiene que primeramente resolver el acta para que se le restituya la licencia. Eso es pagando la multa. Eso es la multa. El tema es que nosotros analizamos los antecedentes para ver la posible inhabilitación que tiene una persona por haber circulado con la alcoholemia positiva. En el juzgado de Rafaela tenemos dos instancias, la instancia municipal y la instancia provincial también, con el convenio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que se rige por la ley provincial 1369, en donde la misma ley estipula una habilitación accesoria sí o sí cuando se constata que una persona circula con alcoholemia positiva. Entonces, cuando hay una alcoholemia positiva, se restituye la licencia, pero posiblemente tengas una pena de inhabilitación por un plazo determinado. Eso por un lado de las actas de falta. Luego, con respecto a la renovación de la licencia de conducir, si estuviste inhabilitado por una alcoholemia positiva, la provincia de Santa Fe, mediante el sistema de licencia, te obliga a rendir todos los exámenes nuevamente. Alejandro, acá en Rafaela, si no me equivoco, a principio de año o a fines del año pasado, el Consejo Municipal aprobó una ordenanza donde las personas que incumplían o infraccionaban estas infracciones, vale la redundancia, graves, debían realizar algunas capacitaciones, unas 5 charlas por lo menos, para luego obtener la licencia de conducir nuevamente, para que se la devuelvan. ¿Esto ya está en funcionamiento? ¿Ustedes tienen conocimiento de esta ordenanza? Sí, tenemos conocimiento. Una de las facultades del juez es imponer sanciones. Y este es un otro tipo de sanción que se puede imponer a algún infractor para que tome conciencia de la transgresión normativa que hizo a la falta de circular con la alcoholemia positiva. Puede ser impuesta accesoriamente a la pena de sanción de multa. También quería consultarte porque me ha pasado una vez, bueno, justamente me pararon la Agencia Provincial Vial, no tenía el seguro, se me había vencido hace unos pocos días y
bueno, te hacen hacer el descargo. En mi caso, por no haber hecho infracciones antes, no recuerdo si el monto de la multa fue menos o directamente no me la aplicaron. ¿Esto sucede mucho? ¿En qué situaciones, digamos, la persona no es infraccionada con la multa y en qué caso sí? Mirá, eso hay que ver cada caso en particular, porque nosotros revisamos los antecedentes de las personas y la conducta vial que tuvo en el transcurso de los años anteriores. En principio, circular sin seguro es una falta grave, es una falta bastante grave, no solamente por la peligrosidad que puede llegar a tener la conducta, sino por el respeto hacia los demás. Si vos tenés un accidente de tránsito y no contás con seguro, es un problema para todos en la sociedad. Entonces, nosotros tratamos no solamente de analizar la aplicación de la pena, sino que la parte subsane la falta, poniéndose en regla para poder circular como corresponde. Eso es lo primero que buscamos en el juzgado. Cuando hay una falta por documentación, exigimos primero que pongan en regla y después analizamos la sanción pecuniaria o la multa en sí. Pero lo que nos interesa primeramente es poner en regla la situación. Claro, de hecho los inspectores, los que estaban controlando, me habían dicho que debía hacer el descargo y si era con la documentación correspondiente, mucho mejor. De hecho, yo ya estaba en trámite del seguro en esa ocasión y bueno, lo pude presentar a tiempo. Digamos, ¿la gente va directamente con la documentación a veces o Claro, también? hoy cómo es, porque yo recuerdo años atrás, uno iba hasta la parte donde estaba antes el control público, que era ahí donde estaba el juzgado de faltas, mejor dicho, en Hipólito Yrigoyen, y uno hablaba directamente con el juez. Yo me acuerdo que te tocaba un turno y hablabas con el juez para explicarle, o para ir con las excusas de siempre hacia una multa. Hoy, ¿cómo se hace el descargo cuando uno recibe una multa? Cuando recibes una multa, tenés las vías, tenés la forma de sacar un turno presencial en la página de la municipalidad. Los turnos sacás según corresponda al juzgado 1 o 2. Hay división de actas pares e impares. Las impares son para el juzgado 1 y las pares para el juzgado 2. Después también tenés la instancia por correo electrónico, así que no hace falta que vengas presencialmente, sino que por medio del correo electrónico nosotros respondemos cada uno de los correos en forma personal. Acá están los dos jueces y los dos secretarios, respondemos correo por correo. Y en caso de que tengas que adjuntar documentación, lo puedes hacer mediante el correo, mediante archivo adjunto. Entonces, no hace falta ni venir presencialmente acá. Puedes solicitar audiencia con el juez dentro de los primeros 10 días de la hora del acta, si eso es cumpliendo con el procedimiento administrativo que rige la materia. Y algo para tener en cuenta de lo anterior es que cuando te hacen un acta por falta de documentación, en este caso seguro, el inspector de tránsito o el agente policial constata la falta, ¿sí? Y te entrega el acta. Es importante que siempre te lleven el acta, es importante que firmen el acta, porque no hace a la validez del procedimiento. Y luego nosotros acá revisamos y resolvemos. Si el inspector o el agente indica algún tipo de resolución, traten de no de esperar a la resolución del juez, porque muchas veces tenemos conflictos en lo que se informa o resuelven acá en el juzgado. Entonces, no hay, ¿sí? Entonces, traten de siempre recibir el acta y venir al juzgado para tener una resolución. Yo recién le iba a preguntar justamente eso, ¿cuál era la diferencia entre firmar o no? Porque hay mucha gente que en la calle se niega a firmar el acta que le hace el guarda municipal. Digo, ¿qué beneficio o qué complicación puede requerir para esa persona? Personalmente no hay, yo creo que siempre hay que firmar, siempre hay que ser obediente a la autoridad. Seguro, Eso claro. siempre hay que ser obediente. Y después, la firma del infractor no hace a la validez del acta. Ah, Entonces, bien. muchas veces, yo no firmé el acta, pero no hace a la validez. Claro. La validez del acta está en los requisitos legales y obviamente tiene que estar firmada por el inspector que da fe en el acto público de la acción de la falta. Perfecto. Y siempre instamos a que firmen el acta y se lleve la copia para también tener la posibilidad de ejercer su derecho de defensa como corresponde.
Bien. Respetamos el derecho de defensa. Claro. Sí, claro. Alejandro, la última pregunta, porque ya estábamos justo de tiempos. Sé que no te corresponde brindar este tipo de datos, pero antes, cuando iniciábamos la nota, te preguntábamos si había mucho movimiento así en la licencia de conducir. ¿Tenés algún dato de cuántas personas están realizando sus trámites hoy en día, aparte de las que vuelven a solicitar su licencia? En cantidad de personas no tengo el dato, Ajá. pero sí estamos en contacto con gente de licencia de conducir y además nosotros nos vemos porque estamos en el mismo salón Claro. y trabajando, digamos, full time con los turnos, todos los Pero turnos dados todo el día. vienen muy bien y vienen muy rápido. Yo tuve que renovar el Sí. carnet de conducir hace muy poco, mandé mensaje por WhatsApp y la verdad que a los poquitos días ya tenía mis turnos, así que la verdad que vienen muy bien, ¿no? Sí, hubo un desfasaje claramente después de la pandemia o durante la pandemia porque no Sí. se pudo atender. Y se fue regularizando la situación y ahora la atención es mucho más ágil. Se da una respuesta por WhatsApp al día siguiente o a los 2 días máximo. Te informan todo lo que hay que presentar Sí. y en caso de que haya infracciones, te dan los contactos del juzgado de faltas para poder dirigir la consulta. La verdad que es muy ágil y Muy se ágil. hace rápido. La última por mi parte, Alejandro, y ya para agradecerle también estos minutos. Hace muy poco tuvimos en Rafaela también un accidente de tránsito muy, muy feo que se dio en el barrio Villa Rosas. Y cuando nosotros contábamos la noticia aquí en Rafaela Noticias, el conductor de la camioneta que realizó que estuvo involucrado en el accidente, dábamos cuenta que era menor de edad. Y allí surgió la duda nuestra, ¿no? ¿Qué pasa cuando suceden estas cosas? Por ejemplo, un accidente con un menor de edad, una persona que claramente no tiene carnet de conducir, cuando llega a su mayoría de edad, ¿queda un registro de ese accidente para la persona cuando va a sacar su carnet de conducir? ¿O cuando cumple los 18 años, arrancamos desde cero y aquí no ha pasado nada? Primeramente quiero decirle que son dos cosas distintas respecto a la responsabilidad penal o civil de un accidente de tránsito a una responsabilidad administrativa de faltas. Eso es importante. Luego, en el sistema administrativo, si no hay inhabilitaciones que te impidan la emisión de la licencia de conducir, yo no veo problemas del antecedente del hecho penal. Sí puede haber un aviso de la justicia ordinaria de inhabilitación por 4 o 5 años y el sistema de licencia de conducir lo toma y no se puede emitir la licencia. Claro. Pero mientras no haya una inhabilitación de parte de la justicia ordinaria, sinceramente preferimos que la persona tenga licencia. Claro. Bien. En ese sentido, ¿Hubo el algún menor de caso? edad no tiene licencia. ¿Hubo algún ¿Cómo? caso? ¿Usted recuerda si hubo algún caso acá en Rafaela que al momento de que fueron a sacar la licencia de conducir se encontraron con la noticia de que, por ejemplo, estaban inhabilitados por parte de la policía para manejar? Sí, por supuesto. Además, a nosotros recibimos oficios para tomar razón de la inhabilitación decretada por la autoridad de la justicia ordinaria. Ah, bien, bien, Entonces, bien. se manda el oficio y se carga el oficio en el sistema, así la persona no, el sistema mismo ya impide la emisión de la licencia. Bien. Alejandro, la verdad que le agradecemos enormemente y ha sido muy claro en los conceptos. Un placer tenerlo un ratito en la mañana de Conectados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y cualquier cosa a disposición. Gracias, que tenga un buen día. Saludos. Hasta Hasta luego. luego. Alejandro Chiavaza, el secretario del Juzgado de Faltas, en la mañana de Conectados.